gente, ¿cómo estamos, mi gente? Un saludo muy especial para todos. En esta ocasión tenemos este problema. Este es un Honda Accord que tiene el sistema de cargar la batería, el charging system, tiene problemas, tiene el mensaje aquí. Vamos a enseñarle cómo solucionar este problema. Este vehículo tiene ya 4 días con la luz encendida. Si hubiese sido el alternador o la batería, el vehículo solamente conduce 3 o 5 millas. Entonces vamos a enseñarle cómo puedes resolver este problema. Yo compré este sensor. Como pueden ver, ya le hice el test. El alternador está generando bien, 14 voltios tengo. La batería está bien. El próximo paso que voy a hacer. Mi gente, entonces, lo que yo encontré en el vehículo, como pueden ver, yo hice el test del alternador, 14 voltios. La batería está buena. La bocina no me estaba funcionando. Entonces yo quité esta bocina, tengo que comprarla. Llamé al dealer y no la tienen. Ordené, únicamente le dejé una sola, la de aquel lado, esta la que dejé afuera. Y el problema aquí, este fusible, como déjame voltearlo así, como lo ven. Este de 7.5, es de 10 amperes que está aquí, que es el número 28, que es para la bocina. Aquí lo ven. Ese de 10 amperes estaba quemado, este bombillo. Ahora me funciona y también el mensaje. Vamos a ver qué me dice ahora. La puerta está abierta. Como pueden ver, no tengo mensaje ya. El problema se va a solucionar. Ya se solucionó, podemos decir, porque tengo que comprar la bocina, el home. Ya la ordené. Ahora tengo que esperar para colocar la otra. Ya me funciona. Esa es una sola. Antes no estaba funcionando. Y hicimos el test del alternador, el test de sensor. Y como quiera me salí el mensaje que Charging System tenía problemas. Pero sabiendo que el alternador estaba bueno y que la batería también, porque le hice un test. Si le sucede esto, los primeros pasos son verificar la batería, que esté cargando 14 voltios el alternador. Si la luz sigue encendida, verificar el sensor. El sensor que está aquí. Yo lo cambié, este sensor que va en el cable negativo, y como quiera me quedó encendida la luz. Este es el viejo, le dejé el nuevo, como quiera. Este está bueno. Entonces el problema era la bocina, estaba dando un circuito y eso mandaba la señal a la computadora y me salía aquí que tenía problema el vehículo. Y nada, espero que sea de mucha ayuda este video y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.